Bienvenidos al canal de el que habían visto eso que habían visto hace un ratito en nuestro garage, nuestro primer garage. Así que espero que les haya gustado. Es solamente tiene capacidad para meter un camión que todavía no tenemos, por cierto, pero es nuestro garage, así que no podemos darle a nadie más. Si nosotros no podemos ni contratar a gente todavía, porque no podemos destinarla a ningún garage porque es nuestro, justamente, o sea, tiene nuestra ranura, nuestro espacio, digamos. Bueno, cuando podamos hacer crecer ese garage, entonces sí vamos a poder meter gente nueva. Mientras tanto, nosotros vamos a elegir nuestro trabajo, vamos a transportar conductor de ventilación. A medida que nosotros vamos mejorando nuestras habilidades, vamos mejorando, vamos creciendo. Ya está. A medida que vamos creciendo, entonces vamos a ir adquiriendo más habilidades, o sea, vamos a ir a lugares más lejanos. Bueno, acá, por ejemplo, como es el segundo recorrido, podemos viajar hasta 250 kilómetros. Y bueno, nos pide que viajemos 241 kilómetros, que es bastante largo, por cierto, y va a tomar un buen rato. Y sin vueltas de por medio, nosotros nos disponemos a manejar, obviamente, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Para qué vamos a pensar tanto? Uy, uy, cuidado, ay, cuidado. Me cago en todo, le quiero cambiar la sensibilidad a esto. Es hermoso este juego, es hermoso, porque van a ver los paisajes que tiene. Hay algunas zonas que tienen paisajes pelados. Hay algunas zonas que tienen plantaciones de margarita. No de marihuana, ¿eh? Yo sé que ustedes quieren eso, pero no, amigos. Yo soy buen chico y no les voy a ofrecer esas cosas. No les voy a incentivar el consumo de esas cosas, por favor. Bueno, el semáforo se prende en verde y nos vamos para la derecha. Ahora empieza nuestro viaje, ¿eh? Nosotros estamos todavía en la ciudad. La ciudad relativamente pequeña. Estamos en Berlín. ¡A la mierda, boludo! Casi me chocó. ¿Tú sabes que soy camión, boludo? Bueno, vamos allá, ¿eh? El domingo pasado habíamos hecho un viaje cortísimo. Por hoy queremos hacer un viaje mucho más largo. Espero que la memoria de mi celular aguante. Por cierto, hay que ir cuidado, cuidado. Cuidadín, cuidadín, que me chocan, ¿eh? Que me chocan. No, tomar la chocada. Y una cosita, una cosita que me olvidé de configurar es, ya les digo, ya les muestro lo siguiente. Como que ahora no hay semáforo y vamos a configurar en un ratito. Hay un camión man, qué lindo. Esto que, yo no tengo aviso. Yo no tengo, mira, un mail. No sé por qué no me sale. En fin, vamos de viaje. Bueno, ¿qué tiene? Mira lo que es, una belleza, una plantación que no sabemos qué nomás. En fin, acá hay semáforo, vamos a aprovechar, vamos a quedarnos acá y si el semáforo me permite, y vamos a configurar algo. Ahí, vamos a aprovechar, vamos a configurar la parte del, todavía no voy a revisar el mail, en audio, juego, limitador de velocidad, lo que le quiero quitar. Juegos. Hey. Bueno, como nosotros somos, como toda persona decente, vamos a quitarle el limitador de velocidad, así andamos a 120 km por hora. Como todo tipo tranquilo. Porque nosotros no queremos ser locos. Ahí está, vamos. Ponete rojo como el tomate. A aquel semáforo le digo. Ahí está, perfecto. Ahora se pone verde esto y nos vamos de viaje. Nos vamos de parranda. Amiguis, quédate. Bueno, perfecto. Me encanta porque vos tenés que señalizar todo, tenés que respetar la velocidad máxima, tenés que cuidarte los radares. Hermoso, hermoso. Y para doblar, obviamente, tenés que. Es bastante realista, en serio. O sea, se siente como si fuese que realmente está manejando un camión. Lo que es una belleza. Bueno, ahí siempre encontrás indicadores de velocidad, 40 km por hora. Uy, es pesado. Hay porciones de derribada por acá en los desvíos, especialmente. Y yo quisiera que los asfaltados de Paraguay sean así, en serio, que sean perfectos. Así como están ahí, había
había visto un gameplay de un español que se había quejado, que dice que no es así realmente España, por ejemplo. O sea, él había visitado España, con lag, por cierto, para que sepan que no es solo PC, y dijo, hizo justamente esta afirmación, que España no es tan perfecto así como muestran en el juego. En fin, el tema es que yo quiero disfrutar el viaje, no hay otra cosa. Bueno, acá vamos a ir al desvío. Nos pide, es increíble nuestro radar porque nos marca hasta la, o sea, nuestro GPS nos marca también hasta nuestra velocidad ideal, por decir de alguna forma, ¿verdad? En lo general te muestra la velocidad máxima. Bueno, lamentablemente en octubre no jugué todo lo que quería jugar, o sea, no hice todo lo que tenía que hacer. No solamente iba a jugar, iba a hacer otras cosas que eran correspondientes al mes del terror. Lamentablemente no pude. Había variedad en mi cabeza. Bueno, se me presentaron unas cosillas. Bueno, ya hace un tiempito de eso. Y bueno, lo que ahora voy a hacer es abrir las posibilidades de jugar algo de terror fuera de octubre en el canal de, así que no se sorprendan, de repente me estira a jugar algo de terror y voy a jugar. De repente me recomiendan y quiero jugar, voy a jugar, claro. Yo quería jugar Danger Neighbors 2, por ejemplo, un juegazo indie, terrorífico, horrorífico. Mirá, el 1 era tenebroso, el 1 me asustaba de lo lindo que será el 2. Bueno, vamos a ir viendo cómo se presenta todo. Esperemos que todo resulte bien, porque la verdad no es nada agradable encontrarse con sorpresas de no poder grabar, por ejemplo, por algún motivo. Eso me fastidia tremendamente. Ellos estoy manejando en el medio de la carretera, en serio. Tengo que arreglar el tema de la sensibilidad, tengo que aminorar más. El freno no me parece muy realista, que digamos, me parece que está muy agresivo. Hay que sacarle esa agresividad al freno. Ay, disculpen también si escuchan algunos que otros ruidos por ahí en el ambiente. Yo estoy grabando a pesar de ello. Y bueno, son cosas que se tienen que aguantar. Ahí, o sea que yo estoy mirando la cámara y estoy mirando lo otro también para ver si no. Me cago en todo. Bueno, ahora tengo que frenar un poquito. Ah, no, 70 km por hora. Qué raro, no estamos yendo rápido. Yo para mí que le bajé, le desactivé el limitador de velocidad y no estoy viendo eso en mi camión. Eso me llama la atención. Bueno, creo que estamos a medio tramo. Y tenemos combustible. Increíble, todo te muestra el GPS, ¿verdad? Te muestra el nivel de combustible y todo. Y algo que es el puente. Y algo que es el paisaje. No llego a leer lo que dice ahí. Y algo que es. Qué hermoso. Qué belleza. Bien, estamos ven esa especie de camitas azules que están ahí, eso es para que yo estacione y me quede a dormir. Cuidado, a 50 me dice. Yo frené de repente como un boludo. Yo pensé que había peaje acá, por eso que me asusté un poco. A veces hay peaje y golpeas tu vehículo, que no tenés tiempo para frenar tu camión. Uy, 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 odio los tramos. Ah, ya, no es lo que yo pensaba. Hay unos tramos que tienen un carril acá, un carril hacia allá. O sea, esos tramos. Ahora sí, puesto el peaje. El símbolo mostacha. El símbolo mostaza significa peaje. Por suerte la empresa paga. Cuando yo tenga la empresa, soy yo el que va a pagar. Por los empleados y todo, ¿verdad? Pero ellos me van a dejar sus ganancias también. Obviamente que tiene que ser rentable, ahora pues no, eso no va a parar.
Ok. Ahí está. Ya le pagamos. O sea, guarda el ticket, nomás lo decía. Y nos vamos de viaje de nuevo. Ahora nos faltan 124 kilómetros para llegar a destino. O sea, 2 horas de viaje según el GPS. Obviamente que es menos. Está todo subdimensionado para nuestra vida real. Así que tranquilos, chicos. No son realmente 2 horas. No se desesperen. Porque después me dicen: no, tu gameplay es muy largo. Dura 4 horas o más. No, no van a ser 4 horas de viaje. Ojo, que los viajes largos sí van a ser de 3 horas, 2 horas y algo, ponerle. Así van a durar los viajes largos. Imagínense ahí. Pero yo no voy a poner todo de una. Los viajes largos vamos a poner en que me lague adelante. Espérame. Ahí está. Llegamos a una de las zonas, una de las regiones, a no sé cuánto. Los europeos entienden esto, ¿no? ¿O no? Me encanta ese puente. Bueno, la máxima es 80, pero yo me voy a 90, que buen tipo soy yo. Qué tranquilo que soy al volante. No sé cómo le explico. Bueno, chicos, si les gusta el canal Dave, suscríbanse. Denme like, compartan, favoritos, lo que sean, chicos. Y obviamente que me tienen que apoyar. Tienen que apoyarme obligatoriamente. Participen por el top 15. Yo les dejo el link en la descripción para que participen por el top 15. Cualquier pregunta que tengan, hagan, porque en los videos del magazine pueden salir las preguntas con las respuestas de ustedes. Por ejemplo, ¿cómo participar por el top 15? ¿Qué tienen que tener en cuenta para poder participar? Ese tipo de preguntas. Y esas cosas se van a responder en los top 15 magazine. Bueno, falta poco ya, faltan 75 kilómetros nada más. Nosotros enseguida llegamos, rapidísimo. Bueno, chicos, yo realmente estoy emocionado. Grabo de una porque digamos que ese es el chiste también, ¿verdad? Si vas a hacer un viaje largo, por ejemplo, vas a grabar todo de una. El tema es presentar a la gente dice: no, este es muy largo. Bueno, entonces el viaje continúa la otra semana para el público, o sea, para los seguidores. Y además de eso, les quiero ofrecer otras cosas, quiero ofrecer variedad, porque si no, si yo solamente me paso jugando Euro Truck Simulator, ¿dónde voy a parar? Entonces, hacemos todos los amigos como si fuese algo tradicional, ¿verdad? No sé, esa es la idea, para que salga. Debería de salir, ¿por qué no? Debe salir. Ya vamos a llegar al destino enseguida. Es cuestión de llegar a una ciudad. Mira, nos estamos yendo tranquilitos, a 100 km por hora nada más. Y ese vehículo nos pasa, no, tenemos que pasar nosotros. No, la verdad que se va muy rápido. Uy. Yo pensé que frenaba mira, frenaba, en serio frenaba. Bueno. ¿Por qué tanto peaje? ¿Por qué tanto peaje por acá? Y es así Europa, lleno de puestos de peaje. Quiero saber en comentarios, los que son europeos, españoles particularmente, pero si no, si me escribe un ruso, nos quedamos, what the fuck, en conflicto. Entonces, concretamente españoles, que me digan en comentarios si es realmente así, si hay muchos puestos de peaje como estoy viendo acá, o si es un timo del juego. Nada, 54 euros. 54 euros de peaje. Ah, claro. Por eso se mantiene hermosa esta carretera. ¿Ven? Ahí está la aplicación de todos. Por eso sale así. Vamos a justificar, vamos a intentar justificar esto. ¿Por qué me ven con esta ropa? Porque yo grabé esto en el mismo día. Ojo, les aclaro, les vuelvo a aclarar.
por comodidad personal, ¿verdad? Para no tener problemas después, ¿verdad? No es que soy un sucio y todos los días utilizo esta remera nomás. No, no es así. Realmente no soy tan sucio como para eso. Bueno, no soy sucio. Qué mal pensado ustedes son los que entran. Bueno, ya llega el momento de doblar a la derecha y estamos llegando, señores. Quedan poco más de 20 kilómetros. Quedan poco más de 20 kilómetros y seguramente nos van a ofrecer préstamo. Todavía no revisé el mensaje. Una vez que revise, vamos a saber de qué se trata, ¿eh? Procton, no sé qué mierda, no sé qué chorizo. Vamos a ver más raro. No hay nada, así que nos vamos. Me cago en todo, justito, boludo, doblamos. Justito doblamos. Bueno, a ver qué dice acá. Vamos a ver qué dice acá. Dice Poznan, en Berlín. O sea, Poznan, en realidad, no es Berlín. qué buena acotación. Bueno. En fin. Que vamos a llegar a Poznan. De repente me pierdo un poco con el tema del bajo, un poquito jodido. De todos modos, vamos a ir consultando con el tiempo con M. Yo miro, por ejemplo, el mapa. Un poquito de paciencia y ya está. Bueno, ahora está el mapa. Ahí está. A ver si. Con este es. Perfecto, nosotros teníamos luego pensado llegar a Poznan. Ni siquiera sé dónde me tengo que ir. Soy el colmo. Ya, perfecto. Y como les digo, quedan 20 kilómetros nada más. Quedan 8 grados. Taibeco. Bueno, voy a tratar de resolver algo. Yo no sé si está saliendo bien la grabación, en el sentido de que a mí se me aparece la barra de tareas. Espero que no esté grabando eso, por favor, te voy a agradecer. Querido Bandicam, no me falles. Porque si no me cago en todo. En serio. Bueno, falta poco y nada, chicos. Si les gusta estos contenidos, mira, vamos a revisar el mail y nosotros nos rajamos, El mail y nos rajamos. Mira que son casi 20 minutos de gameplay. Que todavía no llegamos al máximo. Máximo va a ser a lo mejor de media hora, 40 minutos, reventar como máximo. Así que vayan preparándose, chicos. Vayan preparándose. Capaz descansamos cada 500 kilómetros, algo por el estilo. Sí, alguna maniobra vamos a hacer, ¿eh? Esto de la ciudad sí hace perder tiempo, hace perder combustible, hace perder la paciencia. Hace perder los estribos. No lo sé, más fuerte. Bueno, pero bueno. Bueno, pero bueno. Nosotros no vamos derecho. ¿Qué tenemos que esperar acá? Esos son preferenciales. Bueno, vamos a usar excelentemente como alguien civilizado la rotonda. Y bueno, no sé para qué está el carril del. El carril externo, por decirlo de alguna forma. Ahí, espérame. Espérame que yo maniobro primero. Gracias por darme paso, compañero. Gracias, compañero. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora estamos llegando ya a la empresa donde tenemos que llegar. Y hasta aquí va nuestro querido viaje. En Poznan. ¿Quién sabe qué travesía vamos a encontrar en el futuro? Había una falla del juego que hacía, bueno, en las versiones anteriores, que permitía que yo, al pasar por el carril contrario respecto al semáforo, ¿verdad? Digamos, no me cobraba multa, nunca me cobraba multa, excepto si era por carril contrario, justamente. Bueno, yo miro igual, por acá puede venir y giramos, ahí está, perfecto, y giramos a la derecha, ya estamos llegando, perfecto. Qué buen viaje, chicos. No fue muy largo el viaje como tal, pero la verdad es que se pasa muy bien viajando acá. Uno se relaja bastante. Yo me pasé hablando tantito, no sé cómo les explico. Bueno, ahora me toca estacionar de nuevo.
apretadito acá, ¿eh? Acá se entra apretadito. Cuidado, chicos, que si la maniobra sale rara, cosas raras sucederán. Ok, ahí vamos. Bien, vamos a estacionar. Mira, siempre tenés que estacionar haciendo reversa. Siempre haciendo reversa. Ay, me fui mal. Vamos a tener que tener un poco de paciencia. Poquito de paciencia y vamos a llegar, ¿eh? Yo les voy a mostrar una cosita también, de paso, que es el mapa, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, la próxima, dejamos para la próxima eso. Yo tenía que haber mostrado en el anterior video de esta mierda. Mira que llevamos ya 21 minutos. Creo que más. Dale, por favor. Ahí está. Ahí está. Mira lo que es. Acá te dice cuánto tiempo queda para llegar. Te dice tiempo restante. Te dice próxima para descansar. Es cuánto tiempo tenés hasta que te muera de sueño. Aproximadamente. Un poco más siempre aguanta, ¿verdad? Margen ahí tenés. El destino. A Poznan. Y que tenés que llevar el hombre de la carga, conducto de ventilación, por ejemplo, 12 toneladas. Con ese tipo de datos tenés todo ahí. Bueno, nosotros vamos en... ¿Qué era? F8. Claro, por supuesto. Tenemos dos puntos de habilidad a asignar, porque acuérdense que estamos en el nivel 2. Por cada nivel, un punto es lo que se nos asigna. ¿Qué había quedado yo? Que la larga distancia es lo que vamos a aplicar, ¿no? Nosotros, por motivos obvios, ¿verdad? Porque también necesitamos recorridos largos. Y yo no sé si para la próxima ya vamos a tener recorrido largo o definitivamente vamos a correr la misma distancia. Porque creo que un trabajo más y después recién se aplica lo que nosotros mejoramos. No es instantáneo. Bueno, camiones DAF a estrenar. Es nada más una propaganda de una concesionaria. Y bueno, en fin. Gracias, chicos. Si les gusta, like, compartan, suscríbanse y no se pierdan de toda la serie que tengo de Minecraft, GTA San Andreas, los juegos de terror del octubre este, y de repente se me ocurre algo de juego, algunos vlogs, algunos debates que de por ahí se me ocurre y hago, etcétera, chicos. Gracias y chao.